Allá a la noche yo partí al oeste de Santa Cruz para visitar un pueblo bien tradicional, bien típico, que es Valle Grande. Y la pregunta es, ¿por qué otra vez vino a pie? Porque ahí abajo hay un pueblo, ahí se fregó la flota. Y hasta que ellos la arreglan y acomodan, mejor me vino nomás, porque así soy más rápido. Aquí ya tengo un problema. Hay tres calles. ¿Por qué lado me voy? Mejor me voy al lado derecho nomás. Ya hace calor ya. Como veo, es un pueblo muy original. Ahí están sus casitas, los calles chiquitos y no hay mucho tráfico por acá. Y aquí tenemos la plaza del pueblo. Y está muy bonito, ya se ve, hay una gente andando. A ver, ahí está el templo. Y ya el reloj marca a las 8. Yo creo que hay que buscar un desayuno. Y acá tenemos una fuente de agua. Y ahí al fondo, eso es una palmera, pero ese tipo no lo vi en Santa Cruz. Eso es algo diferente acá. Pero está bonito la plaza. Aquí en la iglesia dice, fui fundado en 1630. Ya tiene como 400 años esto. Parece que no hay mucho movimiento en este pueblo. Y aquí otra vez tengo que subir. Pero vamos a ver a dónde me lleva esta calle. Aquí me alejé un poquito del centro y estoy viendo aquí hay más de estas casas típicas y rústicas todavía. Muchos subidos y bajados tienen acá, una se cansa. Buen día, señora. ¿Están limpiando la acera? Buen día. Sí, como de costumbre, no hay que levantarse todas las mañanas a limpiar la, eso está bien, la acera de nuestra casa, ¿no? Uh-huh, eso está bien. Ah, pero yo a usted lo estoy viendo medio extraño. Usted no es de por acá, ¿no? No, vengo aquí visitando el pueblo. Ya me cansé por tanto subida pajara que tienen acá. Ah. Porque en otro lado donde yo estuve, todo era plano nomás. Ah, no, pues es que miren, nuestras calles pues son así. Aquí hay que subir y bajar y sí. Me imagino que está cansado, ¿no? No desea pasar a mi casa, tal vez a descansar ¿sí? un rato. Ya, señor. Sí, por favor. ¿Ya? Gracias, gracias, señora. Pase. Pase por acá. A ver, le vamos a colocar un asientito por acá. Gracias. Pase, gracias. Siéntese. Buen día, señora. Buen día. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Cómo está? Sí, ay, aquí estamos cansados. Sí, se ha cansado. Ajá. ¿Y usted qué están haciendo? Esto.
¿Ya ves? Adornos en chala. Ah, ¿y de qué? Es de chala de maíz. Todo es chala de maíz. ¿Esto? Sí. Ah, esas son las hojas que se sacan del choclo, del ¿no? Del choclo, sí. Ah, ya. Sí. ¿Y eso es típico aquí de Tabalaganda? ¿Aquí se hace? Sí. ¿Solo aquí se hace? Solo aquí, sí. Entonces ustedes hagan esto mientras su hija está limpiando ahí la calle. ¿Su hija sí, es? Sí, es mi nuera. ¿Ah, su nuera? Sí, mi nuera es. Ah, ¿con eso igual se puede hacer algo? Sí, se hace muñeca. Ah, por el color, esos son estos, ¿no? Sí. ¿Esas hacen usted? Sí. A ver. Bien. Se hacen las muñecas con lo que es con la hoja, ¿no? Con esta ¿ya? parte. Uh-huh. Pero también, si usted puede ver, mire, incluso podemos hacer un lindo sombrero con los hilos, ¿no? Con lo que sale de la hoja. No sé si le gusta, podría probárselo para ver cómo le quedan. Yo tengo cabezón. Pero está nomás. Sí, y para esto también necesitamos algodón para la cabeza. Alambre para que también. Salía el sombrero. Sí. Esto se lo usaba para hacer colchones. ¿Colchones? Los colchones era de este material. ¿Encima de eso se tomía? Sí, sí. ¿Y no pica? No, o sea, se lo forraba. Después de hecho el colchón, hay que forrarlo, ¿no? ¿Y ellos? Bueno, ella es mi sobrina, él es mi hijo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Rolby Rolando. ¿Cómo? Rolby Rolando. ¿Y vos? Jennifer. ¿Jennifer? ¿Ustedes igual ayudan? Sí. ¿Sí? ¿Sabes hacerlo esto? Sí, todo. ¿Todo? Sí. Sombrero, conejo. ¿Así como esto? ¿Así como esto? Sí. ¿Vos sabes hacer esto? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, muy despierto, ¿no? Bueno, lo que ellos hacen es no estar curioseando ahí entre medio de las cosas, viendo. Uh-huh. A veces, aunque sea para deshacerlo, por así decirlo, ¿no? Estamos ahí tejiendo, aunque sea ellos para volverlo, sí lo alzan. La curiosidad de los chicos, ¿no? Y lo deshacen. Sí. Ya, pero ya cuando son más grandes ya. Ya ayudan, ya. Claro. Sí. Ahí van a tener a sus propios hijos y van a ver cómo es cuando uno les hace otra. Oh, ¿no? Sí. Señora, una pregunta. Sí. La mayoría de la gente aquí tiene un sombrero. Es algo típico que usamos todos los vallegrandinos. Ya. Aunque la mayoría ya están dejándolo el sombrero, pero yo siempre acostumbro todos los días a ponerme sombrero. Y señora, una pregunta. Cuando yo entré, lo vi a esta planta allá. ¿Qué es esto? Se llama tuna. ¿Tuna? Sí. ¿Y eso igual es típico de acá? Sí, es ¿de Vallegrande? Sí. ¿Ya, señora? ¿Ya? Ya, muy bien. Listo. Gracias. Un gusto de conocerlo, señora. Igualmente. ¿Ya? Hasta luego. Ya me tengo aquí. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado de entrar a mi humilde casita a descansar un momento. Gracias a ustedes. Sí. Muy bien, señora. ¿Ya? Bueno. Listo. La acompaño a la puerta. Ya, gracias. Listo, señora. Bueno, pues gracias. Le voy a dar un recuerdito para gracias. Que se lleve, ¿ya? Gracias, señora. Sí. Gracias. ¿Ya? Ya, pues. Hasta bueno. luego. Bueno, hasta ya luego. Ya hasta el próximo. Bueno. Chao. Chao. Buen día, señores. Bonito está su música. Buen día, señor. ¿Cómo está usted? Ahí está paseando por el pueblo. Sí, si me pase, pues si le gusta, le podemos hacer escuchar ¿ya? La música. Ya, pues allá voy a subir. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen ¿cómo día. Le va? Ahí ¿cómo está, joven? ¿Qué están ensayando? Estamos tocando unas piecitas que a veces siempre nos gusta tocar aquí en Valle Grande. Mientras usted está aquí sentado, yo caminando por arriba, por abajo, las calles. ¿Y qué tal le parece Valle Grande? Está bonito, pero las calles ven un poquito chueco todo, ¿no? Sí, ya. Bienísimo. Si gusta, pues podemos hacerle escuchar nuestra música. A ver. Vamos a tocar un calullito. ¿Qué es eso? Ahorita. Ya, va. Tóquenlo, pero yo voy a aprender, ¿ya? Tóquenlo más, hasta yo lo aprendo.
Despedida que me vaya hasta la vuelta negrita. Cachar paya, cachar paya. Despedida que me vaya hasta la vuelta negrita. ¿Cómo quieres que me vaya sin hacerme cachar paya? La vuelta negrita, ¿cómo quieres que me vaya sin hacerme cachar paya? Hasta la vuelta le apareció. Bien, bien, bien. ¿Y es la música típica de acá? Sí, sí, esa es la música típica de aquí de Valle Grande. Bonito, ¿eh? Yo entendí hace rato que aquí en Valle Grande el sombrero es típico, ¿no? Sí. Pero hay diferentes modelos, ¿no? Porque sí. Eso es más o menos, eso sombrero caído. Y esos modelos más modernos. Sí. ¿Ah? Sí, especialmente el sombrero vallegrandino es este, esto es con alita caída que se ve. Ya. ¿Y este? Bueno, especialmente, ¿no? Ya, ya, un poquito más moderno. Bueno, ¿y usted cuándo vino por acá? Creo a las 7 me vino. ¿Dónde está yendo ahora? Ah, no, yo voy a volver al pueblo. Listo. Chao, chao. Acá otra vez estoy en la plaza y como es mediodía parece que la gente está en su casa descansando. Aquí adelante hay un restaurante. Tal vez voy a almorzar aquí nomás. Señor, ¿ya está cerrando ya? Sí, señor, ya estamos ¿ya no cerrando. ¿Tienen almuerzo ya? Uy, a esta hora, amigo, las 4 ya. No hay nada. No hay nada. Escucha, yo estaba caminando ya. Se ha hecho tarde para almorzar ya. Ah, un cafecito le puedo convidar si usted gusta. Ya, claro, con mucho gusto. Por okay. Lo menos esto, ¿ya? Pase. Sí. Pero no lo molesto, ¿no? No, para nada. Gracias, gracias. ¿De dónde nos está visitando, amigo? No, yo vino de la mañana. Y ahora quería buscar un almuerzo. En el pueblo, los horarios son
de comida a las 12, de dormir a las 8 de la noche, de levantarse a las 6 de la mañana. ¿Y eso se cumple? Y eso se cumple. Pero está bonito aquí el pueblo, de verdad. Se ven las casas, se ven las mismas gentes, su vestimiento y todo esto, ¿no? Sí, la verdad la cultura vallegrandina es muy particular y lo bueno que se ha conservado en el tiempo. ¿Usted no sabe cuántos años tiene Vallegrande? Sí, Vallegrande va a cumplir 399 años. Allá estoy viendo el Che. ¿Qué tiene que ver el Che acá? En realidad, Vallegrande es la cuna de los últimos pasos del Che Guevara. Porque el Che fue preso en La Higuera y fue ejecutado. Y se produjo una especie de misterio desde entonces, ¿no? De la ejecución. Hay mucha gente que viene aquí a Vallegrande justamente buscando reescribir esa historia por lo místico, por el misterio que se tejió en ese entonces. Y ustedes aquí tienen un restaurante, ¿no? Es restaurante y es posada. Aquí recibimos a turistas y les damos de comer y también organizamos viajes sobre la ruta del Che y sobre otros atractivos turísticos de aquí a Vallegrande. Es como volver al pasado venir aquí a Vallegrande, ¿no? Te encontrás con casas todavía de adobes, con puertas antiguas. Aquí todavía acostumbramos nosotros a dejar nuestras puertas de las casas abiertas. Abiertas, ahí nos vamos a pasear y volvemos y nuestras cosas siguen ahí. A veces algún vecino nos deja algún regalito o algo. A veces cuando, qué sé yo, van a la cosecha del maíz, nos dejan los choclitos ahí en la puerta y nadie se los alza, ahí están los choclos. Ya, señor, y por tanto charla, ¿cómo se llaman ustedes? Me olvidó de preguntarlo. Mi nombre es Fidel Echavarría. Mi nombre es Hans. Mucho gusto, Hans. Un placer tenerlo por Vallegrande. No, y muchas gracias por el café. Está buena. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver pues si se da una vueltita en la noche para comer por acá. ¿Sí? Véngase a cenar aquí. ¿A qué hora? Porque hay que ser puntual, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde abrimos y acá. Entonces a las 6 en punto voy a estar acá. Ok, muy bien. Porque no, otra vez vengo y la puerta está cerrada. No, ¿ya? No, a esa hora ya abrí. Listo, nos vemos a las 6 entonces. Bueno, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Dónde está yendo? Al mercado. ¿Al mercado? Sí. ¿A levar a qué? Estamos trabajando. Ah, trabajando. Sí. ¿Eso es para llevar la carga? Sí. Pero a mí han dicho que aquí se lleva en mula la carga y en puro, o ya no se hace. Ya no llega. ¿Ya no hay esto? Por el campo. Ah, en el campo. En el campo, sí. Aquí es con carretilla ya. Aquí es con carretilla y en taxi. Ah, ya. Sí. ¿Ya no hay los puros? Ya no, ya. Ya, señor. Ya no circulan ya. Ya, señor. Que la vaya bien, ¿ya? Ya. Gracias, hasta luego. Pero volviendo a la comida, con este café me aguanta hasta la noche, porque la cena está garantizada. Y yo estaba pensando, aquí se encuentran los burros, pero no hay nada. Y esta casa acá debe ser muy antigua, porque como yo veo, hasta la puerta todavía es original. ¿Cuántos años va a tener esta casa, no? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Una pregunta. ¿La plaza por dónde queda? ¿Cuál plaza? ¿La 26 de enero? La plaza principal. La plazuela de allá, queda allí. ¿Allá? Sí. Voy por allá, una vuelta. Por aquí váyase. Ajá. De aquella, de esta cuadra a la cuadra abajo, se va recto allá. Llega una parada de los taxis, sale en Guadalupe y de ahí baja una cuadra. Ajá. Ahí es la plazuela. Igual puedo ir por allá, igual, ¿no? Igual nomás. Allá. ¿Ustedes dónde están yendo? Estoy yendo aquí a la huerta a recoger unas flores. Ah, unas flores. Sí, para la cruz, ¿no ven que es la cruz? ¿No? Ah, ¿hoy día es? Hoy, no, hoy día se ve. Mañana, pasó mañana, espero que mañana no tengo tiempo. Ah, ¿tienes que quedar las flores? Sí, eso, ¿no? Sí, eso. Ya, señor, ¿ya? Ya, gracias. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego, bueno. Que le vaya bien. Ah!
Buenas tardes, señor. ¿Dónde queda la plaza? Siguiendo recto hasta la esquina, después doblando a la izquierda para abajo. Ya. ¿Y qué tienen ustedes ahí? Tengo un pequeño museo por aperturar en homenaje al Che y a lo que es la historia de Valle Grande, ¿no? Oye, todo el mundo aquí se preocupa del Che, ¿no? ¿Me puedo mostrar qué tienen por acá? Claro. ¿Ya? Pase nomás. Gracias, gracias. Bueno, está bonito acá. A ver, y aquí, a ver, explícame qué tienen. Esto, por ejemplo, una silla. Es la silla donde fue amarrado el Che. Ya. Para después botarlo, ¿no? Ah, como está en la foto, ¿no? Sí. Entre las otras piezas de importancia, el machete, que fue donado a un campesino. Ya. Llaves de madera. Sí, eso. Eran utensilios que la gente le invitaba en esos platos, pero entonces no tenían vale, otro tipo. Aquí en la zona antes se comía sí. De madera. De madera, y el plato de madera también. ¿El plato igual es de madera? Sí, entonces esos platos son platos recogidos de gente que le invitó de comer al grupo, ¿no? Ya. Entonces... Y aquí es una caja de municiones, ¿no? Una caja de municiones que el ejército había dejado por allá, ¿no? Ah, ¿y esa allá? ¿Qué tienen ahí? Eso se pone encima del burro, ¿no? O del caballo, ¿no? Una alforja de suela. Era lo típico antiguamente de llevar la comida ahí dentro. De un tiempo ya se ha cambiado con la mochila y se sigue usando la alforja de caito, ¿no? Muy bien, señor. Gracias por visitarme. Voy a ir a la plaza. Ahí la plaza por ahí, ¿no? Sí, sí. A la izquierda, sí, ¿ya? Ya. Un gusto. Para mí un gusto, pues. Y que lo vaya bien con su museo. Ojalá puedan visitarme cuando ya esté oficialmente. Pues eso, cuando la próxima viaje, cuando vengo otra vez, que ya está listo. Sería muy bueno. ¿Ya? Gracias, señor. Pues, que lo vaya bien, ¿ya? Hasta luego. Ya el día está acabándose, el sol está bajando y... Te está poniéndose frío ya. Ya va a ser a las 6 y tengo que ir donde mi cena. Porque a mí han indicado, aquí se come a puntual. Buenas noches, Fidel. Ya volví. ¿Cómo estás? Puntual volví. Sí, bien puntual. Acabo de abrir. Claro, para comer siempre soy puntual. Qué y soy bueno. El primero, ¿no? Sí, el primero. Pasa, siéntate. Gracias, Fidel. Sí, va a ser. Mucho se vaya rico. Gracias, Fidel, gracias. Estuvo muy rico. Ah, qué bueno que te haya gustado. Qué bueno que te haya gustado. Bueno, ahora te traigo un marcador para que puedas dejar algún recuerdo ya en la pared. Claro, ¿por qué no? Listo, Fidel. Tengo que buscar mi camino. Ah, ¿ya? Está bien. Bueno, que te vaya bien. Un gusto conocerte. ¿Ya? Y cuando vuelva a Valle Grande, te voy igualmente, a y espero que te haya gustado mucho Valle Grande. Claro. ¿Ya? Gracias, okay. Fidel. Gracias. Bueno, chao.